ESPN, Deportes Radio. ¿Qué tal amigos de Frecuencia Deportiva? Un placer saludarlos otra vez a través de estos videoblogs. Bueno, pues vamos a hablar de la selección mexicana y de las semifinales en esta... Copa América Centenario, se le acabó el corrido al equipo mexicano, se acabaron los récords, el Guinness que tenía el señor Osorio, de todo a todo. Hay maneras de perder, pero la forma en que perdió el equipo mexicano, definitivamente el respetable lo ha desaprobado. Hoy se pide la cabeza del profesor Osorio, con todo y sus libretas, por supuesto, y todos los jilgueros que lo apoyaban, pues simple y sencillamente dicen que por una derrota no pueden despedir a alguien. Sí, tal vez tengan razón. Pero hay formas de perder y creo que el concepto o el proyecto no existe como tal. Creo que Osorio el próximo miércoles tendrá que rendir cuentas y decir el por qué la caída tan estrepitosa de esta selección mexicana de fútbol. Por otra parte, hizo la tarea Estados Unidos, está bien posesionado, ya está en Houston para su partido contra el equipo argentino, mientras que Colombia sudó, pero derrotó a Perú y también está puesto en la otra semifinal. Vamos a ver cómo le va con el actual campeón Chile que derrotó a México y con la mano en la cintura además. Soy Javier Olalde, los invito para que nos sigan sintonizando a través de Frecuencia Deportiva en punto de las 11 de la mañana y obviamente a través de estos videoblogs. Hágala. ESPN, Deportes Radio.